nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales. Con información local de ayuda familiar, inmigración y más. Síguenos en Facebook. Mantente informado. Todos los días, de lunes a viernes, entre 1 y 2 de la tarde. Margaret Wong Show, el programa de migración en vivo, donde puedes obtener respuestas a tus dudas de migración. La abogada Margaret Wong, con más de 35 años de experiencia, ya está lista para aclarar tus dudas. Marca ya a la cabina al 615-732-5333, 615-732-5333, 615-732-5333. Buenas tardes y gracias por continuar con nosotros a través del Jefe FM. Gracias a mi compañera Muñe que estuvo con nosotros el día de hoy. Más adelante pues también la tendrán. Y también muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo actualmente por nuestra página de Facebook, el Jefe FM. Estamos en nuestra comunidad, su servidora Nayeli, la mía, el día de hoy los saluda y pues feliz de estar con ustedes nuevamente. Y con nosotros tenemos este programa de nuestra comunidad, el Jefe Informa, y también el Camino del Inmigrante. Como cada miércoles tenemos a la abogada Wong aquí con nosotros, pues contestando todas las preguntas que tiene la comunidad y pues información para que usted se puede comunicar con ella. Y pues el día de hoy usted puede mandar su mensaje por WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640, y también nos puede llamar a nuestra cabina, que es el 615-732-5333, 615-732-5333, y también en la sección de comentarios, pues con mucho gusto usted puede poner su pregunta y le hacemos la pregunta a la abogada Wong. Y bueno, le queremos dar la bienvenida a la abogada. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted el día de hoy? Good afternoon, how are you today? I'm very, very good, thank you. Everything is wonderful. Estoy muy, muy bien, todo está bien. Okay, muchísimas gracias, abogada Wong. También pues le queremos agradecer a Elisa Díaz, que está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás el día de hoy? Estoy muy bien. Gracias por estar con nosotros nuevamente, muchísimas gracias. Y pues como les he comentado, el día de hoy pues está la abogada contestando sus dudas, sus preguntas sobre inmigración. Cualquier duda o pregunta que usted tenga, pues lo puede hacer en la sección de comentarios. También en nuestro WhatsApp, 615-992-1640, 615-992-1640. Y también en llamada al 615-732-5333. Estamos en Facebook en estos momentos para que usted pueda estar en sintonía, si usted gusta, y bueno, va a poder obtener toda esta información. Y abogada, pues queremos saber lo último que está sucediendo en estos momentos con inmigración. Platíquenos lo último de inmigración en general. Well, attorney, we would like to know what is the latest news on immigration today. The latest news on immigration is strange because as of this weekend and last Friday and Monday, now USCIS is out of money. As I said earlier, immigration is divided into three parts: CIS, ICE, and CBP. Now CIS is out of money, so now they're asking Senate and Congress to give them like $13 billion because CIS is the only agency that is self-funded. That means if I want a work permit, I pay CIS personnel to issue me a work permit. Unlike Social Security Office, tax, IRS, other agencies where all the taxpayers pay these agencies. CIS is the alien who pay for all the work permit paper, the personnel, the payroll, the electricity, the rent. Es muy raro porque desde este fin de semana, a viernes o lunes de la semana pasada, USCIS ya no tiene fondos. Ellos están pidiéndole al Senado y al Congreso por al dinero, por fondo, para ayudarlos a mantenerlos abiertos. USCIS es el único departamento que es autofinanciado y no es como otros departamentos como el Seguro Social
que ellos reciben finanzas del gobierno, sino que USCIS es el único departamento que recibe fondos de clientes que pagan por las aplicaciones. Ellos son autofinanciados. Ok, esto es lo último que está sucediendo con inmigración en los Estados Unidos y pues si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, pues como les he comentado, lo puede hacer en la sección de comentarios. Puede también llamar al 615-732-5333, 615-732-5333 para pues poder hacer esa pregunta a la abogada Wong. Sabemos que hay muchas personas que quizá tienen ciertos casos, tienen dudas o simplemente piensan que no es posible, pero pues hay una posibilidad de que sí se pueda pues arreglar su problema de inmigración y pues por eso es que tenemos este programa que se llama Camino del Inmigrante para poder contestar esas dudas y se puedan comunicar con la abogada Wong. Tenemos un comentario, dice saludos desde Guatemala, bonito programa, muchísimas gracias, saludos hasta Guatemala, gracias por sus saludos. Nuevamente pues usted puede mandar sus preguntas también en la sección de comentarios. Abogada Wong, platícanos los servicios que ustedes tienen, ¿en qué específicamente ayudan en inmigración? ¿Hay un servicio en particular o es muy general? Attorney Wong, what are the services that you provide? Talk to us a little bit about the services you provide. Is it something general or if it's a specific area? Yes, we do specific and general. Everything about immigration and criminal aliens, we do. We help people get work permits, and we do a lot of complex litigation. That means we do a lot of court work, a lot of appeals work, a lot of family, like if they're divorced, how do you bring the wife to America and the kids over 21? That's what we call CSPAS. So we do complex litigation. We do a lot of family, deportation, work permits, criminal stuff. And nosotros hacemos, tomamos casos migratorios, también tomamos casos criminales de personas extranjeras que están aquí y tienen algún caso criminal, también tomamos esos tipos de casos. Hacemos mucha liquidación, tomamos casos de apelación, casos familiares, hacemos casos de CISPA cuando el hijo ya sobrepasa la mayoría de edad, pero el padre lo pidió. Entonces, tomamos muchos esos tipos de casos también migratorios. Ok, pues realmente pues tienen mucho tipo de servicio para toda la comunidad. ¿Y usted, cuál es el número de teléfono del cual se pueden comunicar si gustan hacer una cita? Sí, el número de teléfono es 615-833-2206. Perfecto. Ahora nos iremos con una llamada. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Ah, se nos fue la llamada. Usted, pues, nuevamente nos puede llamar 615-732-5333. 615-732-5333. Recuerde que el día de hoy tenemos el programa del Camino del Migrante junto con la abogada Wong hasta la 1:30. Así que le sugerimos que manden sus preguntas en este momento. Ahora nos iremos a nuestro WhatsApp. Dice, mi hijo es americano, tiene 20 años, 4 meses antes de cumplir los 21. Faltan 4 meses para que cumpla los 21. ¿Puedo llenar los papeles para la residencia? My son is a U.S. citizen, age 20. He will be 21 in 4 months. Can I start preparing the paperwork for him to petition? Yes, you can prepare, but you cannot file until one day after 21 years old. Sí, usted puede empezar a preparar, pero no lo puede someter hasta un día después de que él cumpla los 21 años de edad. Okay, ¿nos puede repetir nuevamente la información? Sí, puede preparar la solicitud, pero no puede someterla hasta después de un día de haber cumplido la mayoría de edad. Ok, entonces, pues, si solamente faltan 4 meses, pues se puede preparar, pero pues espérese para poder entregar la solicitud. Ahora nos iremos a otra pregunta. Dice, hola, buenas tardes. Ya tengo una pregunta. Para lo del cheque, eso normalmente el contador que le hizo los impuestos puede darle la información de cómo proceder a obtener el cheque de los $1,200, porque el gobierno se deja llevar por sus impuestos que fueron sometidos el año pasado y el 2018.
Para el seguro social tendría, normalmente la persona tiene que esperar de 3 semanas a 9 meses para recibirlo, pero sin dado caso no ha recibido, usted puede llamar al número 800 de inmigración y pedir por una cita con ellos. Okay, entonces pues es importante de comunicarse con su contador. También tenemos otra pregunta que dice, buenas tardes, una pregunta a la abogada. Tengo un familiar detenido en un centro de ICE en Luisiana, pero ya tiene más de 3 meses ahí. ¿Cuánto tiempo se tarda en enviarlo a su país? O si por todo eso de la pandemia se está deteniendo esto. Se ha detenido. I have a family member who was detained in Louisiana. He's been detained with ICE custody for 3 months now. How long does it take for someone to be returned to their home country? Or are they taking longer due to the COVID-19? Number one, they are taking longer. Number two is weird. Try to see if this person has any health. That's what we're trying to do with all our clients that were in jail. And now most of our clients are out because you need to ask them, do they have any high blood pressure, heart diseases, anything to show there's a health issue. It's a lot easier now to get them out of jail. That's the first thing. The second thing is see if they have criminal record and see what they want to do. Some clients, they may want to leave because they don't want to stay here and get COVID. That's why immigration now is under a lot of attack because Guatemala, a lot of countries now are yelling at American immigration for deporting people who caught COVID in jail into their home country, so got other people sick. So that's number one thing we can do. Number two is, I wonder why he's in jail so long. Maybe it's under the U.S. Marshals for indictment, because sometimes if it's a U.S. Marshal, they make you stay in jail for 3 months, 5 months, 6 months, and then make you plead guilty, and then you go home. Maybe that's why, because normally it doesn't make sense. Another thing is, if he wants to get out of jail or leave, he needs to very unequivocally tell immigration and tell the lawyer, because sometimes a lot of us thought, oh, they want to stay in jail instead of leave, or just not that they want to not come out, but sometimes it's so nice and quiet, and now half the people are not working. Entonces, primero, sí, están tomándose más tiempo debido al virus de COVID-19. Segundo, averigüe a ver si él tiene algún problema médico, porque ellos están permitiendo, algunas personas están permitiéndoles la salida de la detención por razones médicas, porque están más susceptos a recibir o a ser infectados por el virus, entonces los están dejando ir. Si esta persona tiene algún problema médico, deberían recolectar las pruebas del doctor para mostrárselos a ICE para que ellos tomen la decisión si lo van a dejar ir o no. También, tercero, pregúntele a él si él tiene algún récord criminal y si su deseo es regresarse a los Estados, a su país, porque si él no tiene récord criminal, o a veces si la persona no quiere estar detenida por mucho tiempo, prefiere solamente regresarse a su país. Pero si esa persona desea quedarse, hay posibilidad de poder hacer algo por él. Cuarto, también me hago la misma pregunta de que por qué ellos se está demorando tanto en detención. A veces es que la persona está detenida por el gobierno y le quieren imponer cargos. Y lo que están esperando es que vea un juez, se declare culpable y lo regresan de regreso a su país, porque eso ha sucedido. Entonces, es posible de que por ese motivo es que él también está detenido por tanto tiempo. Okay, muchísimas gracias por mandar sus preguntas a todas las personas que pues han mandado sus preguntas por el momento. Recuerde que usted también lo puede hacer, usted puede mandar un mensaje por WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640, y aquí con mucho gusto le hacemos la pregunta a la abogada Wong, también en nuestro Facebook, El Jefe FM. Usted puede hacer su pregunta en la sección de comentarios, con mucho gusto también se la podemos hacer, y llamar a cabina al 615-732-5333. 615-732-5333. Ese es el número de cabina. Nuevamente, el del WhatsApp
es el 615-992-1640. Y también pues le queremos agradecer a nuestros amigos de Michael's Auto Sales, que están ubicados en el 2503 Dickerson Pike y también en el 4515 Nonzo Pike en la ciudad de Nashville. Número de teléfono para más información es el 615-821-2886. Una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible y se habla español. Ellos son Michael's Auto Sales. Nuevamente, el número de teléfono es el 615-821-2886. Y nuevamente, pues le invitamos a la comunidad a que nos llame y pues haga su pregunta a la abogada el día de hoy. También en nuestro WhatsApp, 615-992-1640. Abogada, ¿nos puede platicar en dónde están ubicados y en dónde tiene oficinas para la comunidad que quizá piensa que solamente está en un solo lugar? Wong, could you be able to tell us where are your other offices located for people who believe that only you have one location? Okay. Elisa, you can answer that, right? Mm-hmm. Okay. Sí, tenemos oficinas en diversos estados como Atlanta, Georgia, en Columbus, Ohio, Chicago, Illinois, Memphis, Tennessee, Nashville, Tennessee, Nueva York, tenemos oficinas en Norte, Carolina del Norte y también en Minneapolis. Okay, entonces en todos esos estados, pues ellos tienen un lugar donde usted pues pueda tener asistencia de la abogada Wong. Nuevamente, ¿nos puede recordar el número de teléfono para poder llamar y hacer una cita con la abogada? Sí, es el 615-833-2206, 615-833-2206. Y si alguien nos está viendo que no es de la ciudad de Nashville, ¿también me puede llamar ese número de teléfono? Tenemos, sí, y tenemos otro número, el 216-566-9908, 216-566-9908. Perfecto, ahí está la información para que usted se pueda comunicar con la abogada Wong, que está aquí pues comunicándonos todo lo último de migración. También pues nos está platicando, nos está contestando todas las preguntas que la comunidad tiene en estos momentos sobre pues inmigración, y usted los puede llamar, como ella comentó. ¿A cuál número de teléfono? Sí, el 216-566-9908. Ahí está la información. Y también para las personas que nos están escuchando a través de nuestras tres frecuencias en la radio, pues recuerde que estamos en Facebook Live. También, pues toda la información que estamos brindando se quedará aquí en nuestro Facebook para que usted, pues más adelante pueda regresar y ver toda esta información que ella nos brindó. Nuevamente, para las personas que actualmente, pues quizá apenas nos está escuchando, pues estamos con la abogada Wong el día de hoy contestando preguntas sobre inmigración. Usted puede mandar su pregunta a nuestro WhatsApp 615-992-1640, 615-992-1640, un mensaje por WhatsApp, o también nos pueden llamar a cabina 615-732-5333, 615-732-5333, y con mucho gusto pues le podemos hacer la pregunta a la abogada el día de hoy. Tenemos una pregunta por WhatsApp, dice: hola, buenas tardes, me llamo... no voy a decir el nombre, dice: trabajo en el estado de Kentucky, vengo con visa de trabajo, visa H2A, ¿puedo tramitar también la visa de turista para traer a mi familia a pasear cuando no esté trabajando con la visa H2A, poder venir de turista con mi familia? I work in Kentucky and I travel from home with an H-2A visa. Can I also apply for a tourist visa so I can travel with my family on vacation? Yes. Normally, if you have been going back and forth on this H-2 visa, they should be able to give you a multiple 10-year BCCC or a tourist visa, because they know you have been going back. The more you go back, the easier it is to travel, to apply for multiple tourist visa.
Sí, normalmente porque usted ha viajado varias veces con esta visa H2, ellos confían más en usted de que usted va a regresar, y es posible de que cuando usted aplique para la visa de turista le den la visa de múltiple entradas por 10 años. Okay, muchísimas gracias por mandarnos esta pregunta. También pues le queremos agradecer a Janet Abeja. Al momento de comprar o vender su casa, trabaje con la agente líder de Bienes Raíces, Janet Abeja. No espere más, es su momento ahora. Recuerde, Janet Abeja. Y pues nos iremos con otra pregunta que tenemos aquí por WhatsApp. Dice, mi papá hace 3 años es ciudadano, entonces me metió papeles. Ya tengo 32 años, pero aún no he recibido nada. Dice, tengo más de 10 años aquí. ¿Qué puedo hacer? Porque aún no me ha llegado ningún papel. So my dad is a U.S. citizen for 3 years now. He filed for me. I'm 32 years old now, and I have not received any paper. I've lived here for 10 years, and I haven't gotten any paperwork. So what can I do? Okay, so this is a good question. It depends on where she's born. If she's born in Mexico, then I presume she's also married or single. It doesn't matter. So if it's from Mexico, the line is 25 years, so it'll take her, whoa, another 25 years, and less 3 years. But if she's only from Central America or South America, then it takes only about maybe 8 years. If she's married, 8 or 10 years. If she's single, 6 to 8 years. If she's married, she's single, because that's a family one versus family three. So I presume when she says she didn't get anything, which is okay because she already got the receipt, as long as the quota is not open, you might as well not push. Because if you have children, the slower the I-130 is, the more chances the children under 21 or over 21 could get green card. So if she's single, no children, it'll take about maybe 7 or 8 years, then call us. We'll start working the 601A at that time, because she says she's been here 10 years and nothing happened. But if she was picked up in the meantime, we'll need a 212 and a 601A. These are very, very good cases. It's a matter of time. Entonces, todo depende de dónde es la persona. Si, por ejemplo, la persona es de México, estos tipos de casos están demorando hasta 25 años. Y si el papá la pidió hace 3 años atrás, hay muchos años de espera. Pero si la persona es de Centroamérica o de Sudamérica, entonces demora, si la persona está casada, demora de entre 8 a 10 años. Y si la persona está soltera y no tiene hijos, es de 6 a 8 años. Entonces, todo depende de dónde es la persona para ver cuánto tiempo demora esta solicitud para que una visa y la cuota esté abierta. Ahora, por ahora no es necesario hacer nada, solo toca esperar. Es normal de que no ha recibido ninguna documentación porque solo toca esperar porque dura mucho tiempo. Ahora, en cuanto la cuota esté abierta, ahí ella puede venir a la oficina y platicar con la abogada para que ahí le podemos decir qué proceso podemos tomar. Si la persona es soltera, no tiene hijos, pues podemos hacer la solicitud para esa persona, pero es posible de que si la persona fue detenida, hay que someter un perdón de la 212 y la 601A. Entonces, ya para cuando llegue el momento de proceder con el caso y la cuota esté abierta, una visa esté disponible, puede venir a la oficina y platicar con la abogada. ¿Y cuál es el número de teléfono nuevamente para que se comuniquen con ustedes? Sí, el 615-833-2206. 615-833-2206. Perfecto. Nos iremos a otra pregunta. Dice, hola, buenas tardes. Quería saber cuándo estarán abiertas nuevamente las oficinas de migración. Tenía cita para el 18 de marzo y todavía no he recibido para cuándo me la hayan pospuesto dicha cita. Vivo aquí en Madison, Tennessee. So I would like to know, when will the immigration offices be open? I had an appointment on March 18th and it was canceled, and I have not received a new date. I'm living now in, I live in Madison, Tennessee. Okay, good question. She did not mention if it's a
also an ICE appointment or CIS appointment. CIS appointment is probably for fingerprint. Don't worry about it. They'll give you another appointment. If it's an ICE appointment for OSU, you may want to call the number they gave you just to remind them that the thing was canceled. Both of them should send you a new notice. It's just, I don't want ICE to come to your house if it's an ICE appointment because they're mean. But the CIS fingerprint, no big deal. They will send you another one. Entonces, no sé para qué fue la entrevista, pero asumo que posiblemente pudo haber sido ya sea para orden de supervisión con el departamento de ICE o para las huellas con el departamento de USCIS. Ahora, si es con el departamento de USCIS y solamente es una cita para tomarse las huellas, ellos le entregarán a usted, le enviarán a usted una nueva cita por escrito. Si es el departamento de ICE porque tiene orden de supervisión, usted debería llamar el número que ellos le dieron a usted solamente para recordarles de que usted tuvo una cita y le fue cancelada. Ellos, de las dos maneras, los dos departamentos siempre le envían a usted una nueva fecha de cita, pero con el departamento de ICE es preferible llamarles para que ellos sepan, porque no quisiéramos que ellos vengan a su casa a querer detenerla. Okay, entonces es importante pues de estar al tanto de que si posiblemente le puede llegar una carta o una notificación, o si es posible pues comunicarse. También tenemos una última pregunta, dice: muy buenas tardes, mi pregunta para la abogada, yo soy residente, ¿puedo pedir a mi esposo? Él tendrá que salir a Ciudad Juárez, tengo un año de residente, gracias. Cuando mi esposo cruzó para acá, la agarró migración. Esta es mi pregunta a la abogada. Gracias. Hi, good day. I'm a legal permanent resident. It's been 1 year. Can I be able to file for my husband? Yes. Will he have to leave to Ciudad Juárez when he crossed the border? He got caught in the border. So that was my question. Very good. So, if he was caught, it's normal because it's from Mexico. I presume it's only catch and release. We may have to do a FOIA to see when he get caught, to take their FALSO documents, and if it's expeditious removal or catch and release or voluntary return. If it's voluntary return or catch and release, you do the I-130, you go out and file a 601A and come back. If it's expeditious removal, don't do anything because it's a prompt bar case. Sí, es normal de que las personas de México lleguen a ser detenidas en la frontera. Esto normalmente no les afecta porque ellos solamente los detienen y los regresan. No es una normalmente como una deportación. Lo que deberíamos hacer en este caso es primero mandar a pedir los expedientes a inmigración para asegurarnos de que no ha sido, de que él no fue deportado en la frontera, de que él no tiene una deportación fronteriza. Normalmente si la persona al entrar da alguna información falsa o un documento falso, es posible que le puedan dar una deportación fronteriza. Ahora, también puede que la persona fue voluntariamente regresada de la frontera o que, como la abogada mencionó antes, solamente lo aguantaron por un tiempo y lo regresaron sin ningún castigo. Ahora, si la persona fue regresada voluntariamente o fue aguantada y regresada, entonces la persona puede solicitar la I-130 y el perdón. Pero si la persona tiene una deportación fronteriza, no deberíamos hacer nada porque eso se considera una barra permanente y no se podría hacer nada al momento. ¿Esto aún aplica si esa persona tiene un año de residente? That applies even when the person has been a green card holder. The spouse has been a green card holder for a year. Yes, because green card holder family 2A is all open. That means it's as if it's a citizen. I'm sorry, Ms. Wong. As if it's a citizen, because remember, family 2A is open both in A and B. Sí, es igual porque una persona con residencia es encaja bajo la categoría F2A. Eso quiere decir que están al corriente con las visas. Entonces es igual como si la persona fuera ciudadana americana. No hay tiempo de espera al momento.
Perfecto, muchísimas gracias por mandarnos sus preguntas. También le queremos agradecer a Taquería Los Gallos. Ellos tienen tacos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, también mariscos. Taquería Los Gallos, usted puede llamarlos al 615-423-4319, 615-423-4319. Y también ellos están ubicados en el 5101 Nonzo Pike en la ciudad de Nashville. 5101 Nonzo Pike en la ciudad de Nashville. Nuevamente nos puede recordar el número de teléfono para poder hacer una cita con la abogada Wang. Sí, es el 615-833-2206, 615-833-2206. Perfecto, 615-833-2206. Y recuerde que todo esto pues está en nuestra página de Facebook. Lo va a poder encontrar esa entrevista que tenemos con ella, este programa. Y así pues usted va a poder obtener toda esta información. ¿Algo más que guste agregar el día de hoy, abogada Wong? Muchísimas gracias por contestar todas las preguntas que tiene la comunidad. Attorney Wong, anything else you'd like to add? And thank you very much for answering the community's question. Yes. The only thing I want to ask really is three points. Number one, in this bad time of virus, all people in America, be it citizens, undocumented, illegals, whatever we are, we need to not just think about me, me, me. We need to think about, you know, taking care of course me, because without selfishness, you cannot be selfless. And then you have to take care of volunteer, your friends, volunteer and help them. That's important. That's number one. Number two is for everybody who have no papers, you need to collect a file with you because right now immigration stopped. So they're not going to deport us. But at least keep your file, keep a copy of your criminal record, keep everything. Don't relax. Number three, treat it as a personal time of growth. For example, I'm coming in every morning, 6 o'clock, 6:30. You have some quiet time. You have your coffee. You write your own, maybe write a book. Think about who you are. What do you want to do when you grow up? These are my three points. Sí, tengo tres puntos. Primero, estamos viviendo en malos tiempos y todos, no importando si somos ciudadanos americanos o somos extranjeros, todos deberíamos empezar a pensar menos en nosotros mismos solamente y tratar de cuidar los unos por los otros, trabajar, hacer trabajo voluntario, ayudarnos los unos a los otros en estos momentos difíciles. Segundo punto, cualquier persona que no tenga papeles debería empezar a recolectar un archivo con todos sus documentos. Sí, al momento de migración no está recogiendo personas y no está deportando, pero de todos modos hay que estar en alerta y tener estos documentos preparados por si en dado caso eso llega a suceder, siempre mantener una copia o un archivo en su persona. Tercero y último punto, este tiempo es un tiempo de crecimiento, es un tiempo donde no podemos tomar tiempo para nosotros, tiempo para meditar en nuestra vida, tener un tiempo callado para poder a lo mejor escribir un libro o poder ayudarnos los unos a los otros. So es algo importante recordar que en estos tiempos podamos pensar en cómo nosotros podemos crecer. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones y por esos últimos puntos, abogada Wong, y también a Elisa Díaz, que ella es intérprete. Muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias. Thank you very much, Attorney Wong, for your points and for your advice. Thank you. Gracias. Muchísimas gracias. Y pues recuerde que el día de hoy pues es este programa de Camino del Migrante aquí a través del Jefe FM, en el Jefe Informa y en nuestra comunidad. Recuerde que esto es empezando desde la 1 hasta la 1:30 para toda nuestra comunidad, contestando todas sus dudas y preguntas. Y si usted tiene alguna duda y quiere hacer una cita con la abogada, recuerde que el número de teléfono es 615-833-2206. También le queremos agradecer a nuestros amigos de Mecánico Domicilio. Le pueden ayudar con su problema de auto en Nashville y sus alrededores. Llame a Mecánico Domicilio al 615-810-6420, 615-810-6420 para su problema de auto en Nashville y sus alrededores. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día a través de nuestro Facebook, en el Jefe FM, en nuestra comunidad y también en nuestras tres frecuencias, el Jefe con todo el poder. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Margaret Wong te invita a escuchar todos los miércoles de 1 a 1:30. ¿Qué tal?
¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheels Auro pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheels Auro tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. Michael's Auto Sales, 2503 Dickerson Pike y 4515 Nolensville Pike en Nashville. Visítanos, hablamos español. Una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible. Michael's Auto Sales, 615-821-2886. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas. Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Mi nombre es Janet Abeja. Soy agente de bienes y raíces con la compañía de Benchmark Realty. Yo también fui compradora por primera vez. Deje que mi experiencia lo guíe en uno de los pasos más importantes de su vida. No espere más. Es su momento ahora. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104, 615-274-1104, 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. Taquería Los Gallos, tacos auténticos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, mariscos, órdenes para llevar al 615-423-4319. Taquería Los Gallos, 5101 Knowlesville Pike en Knoxville. Bienvenidos a nuestra oficina dental, los esperamos. Madison Square Family Dental, gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. ¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. Michael's Auto Sales, 2503 Dickerson Pike y 4515 Nolensville Pike en Nashville. Visítanos, hablamos español. Una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible. Michael's Auto Sales, 615-821-2886. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Mi nombre es Janet Abeja. Soy agente de bienes y raíces con la compañía de Benchmark Realty. Yo también fui compradora por primera vez. Deje que mi experiencia lo guíe en uno de los pasos más importantes de su vida. No espere más. Es su momento ahora. Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales. Información local de ayuda familiar, inmigración y más. Síguenos en Facebook. Mantente informado. Todos los días, de lunes a viernes, entre 1 y 2 de la tarde.